A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. ¿Conocen algún niño que sea un poquito ronquito, con una voz un poco raspada, disfónica? ¿O que no tenga la voz tan aguda como el resto de sus compañeros en el colegio, por ejemplo? ¿Tienes un hijo que haya nacido y que cuando produjo sus primeros llantos, su llanto era un poco ronquito y no era tan agudo, tan pitudo como el resto de los bebés? Bueno, te cuento que la disfonía o los problemas de la voz no solamente se producen en la edad adulta o también en la edad avanzada, sino que también en los niños y en los adolescentes. Y para eso contamos con la grata presencia del doctor Carlos Manzano de Ciudad de México. Él es un médico foniatra dedicado a la evaluación y también a la rehabilitación de los trastornos de la voz y se ha enfocado en los últimos años mucho a hablar y también a tratar a niños y adolescentes con problemas de la voz. Doctor Manzano, muy bienvenido a Santiago de Chile. Muchas gracias por la invitación y por recibirme en su país. Cuéntanos, Carlos, las personas que nos están mirando probablemente encuentran raro esto de que los niños puedan tener problemas de la voz. ¿Eso realmente es así o es un mito? Los niños pueden presentar problemas desde la voz desde que nacen. En los primeros días de vida nosotros podemos detectar que un niño en el llanto, si el llanto es raro, si hay un llanto diferente a otros bebés, desde ahí podemos detectar que puede haber algún problema ya en su laringe o cuerdas vocales. O sea, por ejemplo, normalmente se hace detección temprana de los bebés cuando nacen por problemas de audición. Así es. O sea, también los papás de los bebés que nacen deberían poner atención en cómo es el llanto de sus hijos. Así es. Y sobre todo también hay una palabra clave en esto que se llama estridor, que es cuando los pequeñitos también tienen problemas en el momento de meter el aire y se asocia también con un llanto diferente o un llanto ronco. Ya, hay una palabra clave que probablemente para las personas que nos están mirando en el segmento El Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa no se entendió muy bien. ¿Qué es el estridor? ¿Es un ruido? Sí, es un ruido en el momento en el que metemos el aire o sacamos el aire. Se puede escuchar incluso como un silbido en ocasiones. O sea, podríamos hablar de un estridor inspiratorio y un estridor expiratorio. Así es. Y cuéntanos, ¿y por qué se puede producir este estridor y por qué esto podría causar o podría estar asociado a ronquera en los niños o en los bebés? Claro. Generalmente estos pequeñitos presentan malformaciones laríngeas, es decir, lesiones congénitas de nacimiento. Y estos pequeñitos, en lugar de que sus cuerdas vocales y su laringe estén en condiciones normales, puede haber variantes. Y esas variantes, como por ejemplo, hay algunos nombres de enfermedades como laringomalacia, parálisis cordal, etcétera, son enfermedades que se pueden detectar simplemente escuchando el estridor expiratorio, el llanto que sea diferente, y esto nos debe de llamar mucho la atención como papás desde los primeros días de vida. Ya, o sea, no es normal que no, porque muchas personas probablemente que nos están mirando ahora pensaron que era normal que un niño fuera más ronco que el resto de sus compañeros en el colegio. O sea, eso no es normal. Así es, no es normal y es muy importante una valoración aquí en Chile con un otorrinolaringólogo. Ya, perfecto. Y cuéntanos, tú ya nos hablaste un poco, pero cuéntanos formalmente cuáles son las principales causas de los problemas de la voz en los niños o en los bebés. Claro. La principal causa, sobre todo en niños más grandes de 3 años, 4 años, 5 años, son las lesiones fonotraumáticas, es decir, cuando los niños hacen mucho esfuerzo con su voz, cuando los niños gritan mucho, cuando los niños hablan por periodos prolongados de tiempo. Las principales lesiones que se producen se llaman nódulos, que es muy común en los niños, y ya en la edad, en la transición entre los niños y adolescentes, hay una condición que se llama trastorno de la muda vocal, donde los pequeñitos deben de cambiar su voz de esa voz de niño a una voz de adolescente y posteriormente a una voz de joven. Hay niños que no realizan ese cambio y los niños que tienen ya 13, 14, 15 años siguen hablando como si tuvieran 8, 9, 10 años. O sea, es normal que ocurran, por ejemplo, esos pequeños gallitos, pero ese periodo debe pasar. Exactamente, okay. Es un periodo normal que sobre todo los niños presentan entre los 11, 12 años, pero que posterior a esa edad deben ya haber sufrido un cambio natural en su voz. Tú hablaste de un término muy importante, que interesante, que también sería bueno esclarecer para nuestros televidentes,
que es las lesiones fonotraumáticas. ¿Qué es el fonotrauma? Tú dijiste los nódulos, pero ¿por qué se produce? ¿Se produce, por ejemplo, porque los niños gritan mucho? ¿Porque hablan muy fuerte? Cuéntanos la causa del fonotrauma. Normalmente la vibración de las cuerdas vocales, el cierre de las cuerdas vocales debe ser muy suave, debe ser un cierre sin esfuerzo, sin golpe. Estos pequeños, cuando gritan o cuando hablan por tiempos prolongados o cuando cantan en condiciones no adecuadas, estos pequeños, su vibración es mucho más, con mayor esfuerzo, con mayor golpe, y eso va presentando inflamación en las capas de las cuerdas vocales. Ahora estamos viendo, justamente como imagen de apoyo, estamos viendo una inflamación de las cuerdas vocales en unas cuerdas vocales del niño, donde se ven en forma de nódulos, que es un tipo de fonotrauma. Así es. Ya, y perfecto, y cuéntanos ahora cómo se evalúa esto. ¿Existe algún examen para detectar tempranamente los problemas de la voz en los niños? Sí, va a depender también de la edad. Por ejemplo, en los niños muy pequeños, en los bebés, muchas veces se hacen laringoscopías dentro del quirófano para observar qué lesiones específicas hay en la laringe de ese bebé. Eso se hace con anestesia en un quirófano. También en niños mucho más grandes, de 3, 4, 5 años, se puede hacer una nasofibroendoscopía, que es un tubito delgadito, flexible, que se introduce por la nariz y se puede observar directamente las cuerdas vocales del niño. Y también tenemos otro, en niños mucho más grandes, que se puede colocar un tubo rígido por la boca, conectado a una cámara, a una fuente de luz, y también podemos observar las cuerdas vocales. O sea, ¿existe una forma concreta que hace un médico para poder diagnosticar tempranamente los problemas de las cuerdas vocales y de la voz en los niños? Así es. Ya, ¿y existe tratamiento? Sí. ¿Tú trabajas con niños? Sí, claro. Cuéntanos, ¿cómo se tratan los problemas de la voz en los niños? Sí, claro. Hay dos tratamientos básicamente, tratamientos quirúrgicos y tratamientos de rehabilitación. Si, por ejemplo, en los bebés que son malformaciones laríngeas, que están causando problemas de estridor, problemas de voz, generalmente ahí muchas veces el tratamiento inicial es quirúrgico. Sin embargo, tenemos el otro lado, niños con lesiones fonotraumáticas como los nódulos, donde el tratamiento inicial siempre es la rehabilitación de la voz. Perfecto, maravilloso, Carlos. Yo creo que está todo súper claro. Agradecemos la valiosa presencia del doctor Carlos Manzano. Él anda en Chile porque anda presentando en varios congresos relacionados con el área y obviamente lo invitamos al mundo de la voz del programa Doctor en Casa. Así que muchas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros y por estar enseñándonos de este tema tan importante que muchas veces no se vislumbra de forma clara. Yo creo que muchas de las personas que nos están observando ahora, que nos están mirando, probablemente creían antes de este episodio que era normal que un niño fuera un poco más ronco que el resto de sus amigos o que el resto de sus compañeros. Ahora ya sabemos, gracias al doctor Carlos Manzano, que siempre y cuando un niño llore más ronco, que tenga estridor, sonido al inspirar o al expirar, o que sea un poco más grave su voz, o más raspado, más ronquita que el resto de sus compañeros, entonces es importante que vaya a evaluación con un médico otorrinolaringólogo y por un fonoaudiólogo en Chile. En México lo hacen los foniatras. Así es. En el caso de los médicos foniatras. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes por estar presente en este nuevo segmento del programa Doctor en Casa, El Mundo de la Voz. ¿Por alguna razón tienes dificultad para reconocer olores? ¿O tuviste COVID y quedaste con secuelas en tu sistema olfatorio? Pues bien, te cuento que existe una solución. Este sistema denominado Sensametric, que consta de 6 fragancias, te lo voy a mostrar acá, que lo traen por supuesto nuestros queridos amigos de Red Neurol, es un sistema de entrenamiento olfatorio, que son 6 fragancias que al tú tomar el aroma de forma repetida durante harto tiempo, obviamente guiado por tu médico o por tu terapeuta, tú puedes empezar a reactivar ese olfato que perdiste. Así que no pierdas la esperanza, porque Sensametric podría ser la solución. ¿Te gustaría aprender a cantar? ¿O ya sabes cantar, pero te gustaría perfeccionar tu técnica, llegar a los tonos agudos con mayor facilidad, sin esfuerzo? Te cuento que existe el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura, que dirige la profesora de canto Carolina Vilés. Ella no es una profesora de canto cualquiera, es una profesora de canto que se ha formado en Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países para poder entregarte técnicas sanas, sin dañar tu voz, que es lo más importante. No te preocupes si estás fuera de Santiago o fuera de Chile, porque ella no solamente ofrece clases presenciales en Santiago, sino que también clases online, que son exactamente igual desde el punto de vista de la efectividad y el cambio que vas a experimentar en tu voz. Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura, dirigido por Carolina Vilés. Doctor en Casa presentó El Mundo de la Voz.